Hello, good evening, everybody. Hi, Maria Maya, Guadalupe, Alejandra. Hello, good evening. ¿Me escuchan? Si me pueden escuchar, activen el micrófono, por favor. Sí. Sí. Ah, okay. Hi, Maria. How are you? I'm fine, thank you. Very nice. Okay, muy bien. Guadalupe también está por acá y aquí tenemos el caballero también, solo que tiene el nombre del celular. Si me ayuda, por favor, a ponerle el nombre. ¿Cuál es su nombre, mister? Tiene el Huawei G5. Si me le puede poner el nombre suyo o me dice su nombre, por favor. Para que así lo pueda llamar por su nombre. Ok. Principiante 1, ¿verdad, Mary? Yes. Ok, very nice. Ok, good. Tenemos a Guadalupe. No sé si está por ahí, Guadalupe. Hola, buenas. Buenas, Guadalupe. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy bien. Muy feliz de estar en clase. Muy bien. Principiante 1, ¿verdad? Sí. Perfecto. Y Alejandra también está por acá. Alejandra, hello. Bueno, ya, yeah, mister aquí, que tiene el nombre de Huawei. ¿Cuál es su nombre, mister? Hola, hola, ¿me puede escuchar? Bueno, creo que se desconectó. Ok, very nice. Ah, ok. Alejandra tiene problemas con el audio. Ahí aparece Alejandra. Quizás si tiene los audífonos y si escucha cortado, puede reconectar, desconecte sus audífonos, vuélvalos a conectar usualmente y si no, pues sería la conexión de internet, ¿ok? Hay que tener cuidado. Juan Rivera se nos acaba de agregar también. Buenas noches, Juan. Good evening. Mister, acá el caballero de lentes. ¿Cuál es su nombre? Tiene el nombre de Huawei G5 2019. ¿Cuál es su nombre, mister? Si me escucha, por favor, para poderle poner su nombre acá. ¿Ok? Juan, está también Juan. ¿Me escucha, Juan? Hello, hello, Juan. Ok, well. Tenemos aquí Hello, hello, Joaquín. Hi, Juan. Hello, hello, good evening. Ok, oh, Roberto. Ok, nice to meet you, Roberto. Hoy sí ya le veo su nombre. Ok, perfecto. Bueno, muy buenas noches a todos. Ok, good evening, everybody. Ok, de parte de Inglés Corporativo les damos la bienvenida. Es principiante 1, el grupo de, 02, principiante 1, 02, de 8 a 9 de la noche. Ok. Mi nombre es Iris García, yo voy a ser la persona que los va a guiar durante este módulo, ¿verdad? Voy a estar con ustedes ahí por el grupo de WhatsApp, me pueden contactar también, ahí aparece mi nombre en el grupo que han creado de WhatsApp. En ese grupo de WhatsApp yo voy a estarles enviando información acerca de las clases, alguna ayuda que puede, y como apoyar todo lo que veamos en clases, videos extras o alguna otra información, ¿ok? Así que ese grupo de WhatsApp le vamos a estar dando durante lo que dure estas clases, pues movimiento para, pues, como les repito, ayudarles, ¿verdad?, a su aprendizaje. Mi nombre es Iris García y es un placer conocerles. Yo llevo 3 años aproximadamente trabajando para Inglés Corporativo. Tengo 20 años de experiencia laboral siendo maestra de inglés, trabajando con niños, pero más que todo me he enfocado en adultos. Así que
pues es un placer conocerles a ustedes y que ustedes ya formen parte de esas personas que han aprendido conmigo, ¿verdad? Ok, sí, Kevin Portillo está por aquí también. Buenas noches, ok, good evening. Pues como es principiante uno, quisiera saber si alguno de ustedes alguna vez ha recibido un curso de inglés. Mary, ¿no? Yo empecé, pero no lo terminé. Ah, empezó. ¿Por cuál se quedó más o menos? Al principio. Al principio, ok. Sí. Prácticamente hoy sería ya su objetivo terminarlo. Sí. Super nice, ok. ¿Y Roberto? ¿Ha estudiado inglés, Roberto? Active su micrófono, Roberto, por favor. Ahí le tiene, eso, ahí está. Hoy sí. Hoy sí, Roberto. Hoy sí. Buenas noches, ¿verdad? Roberto. Buenas noches. Buenas noches. Yo desde, creo que desde bachillerato ya no vi inglés. Ah, ok, ok, muy bien. Uh-huh. Bueno, pues, pero al menos los colores los sabemos, ¿verdad? Sí, algunas okay. Cosas sí me acuerdo. Ahí vamos, ok, muy bien, muy bien. Guadalupe, por aquí está Alejandra. Si tienen a bien, ¿verdad? Sería más que perfecto el que podían mostrar su cámara. Ok, si la pueden activar sería súper, no es una obligación. Sin embargo, para poder hablar, ¿verdad?, entre nosotros y poder tener mejor contacto, aquí necesitamos ver caritas, sonidos, movimiento de labios, ok, ya que no estamos en clases presenciales, es bastante importante que podamos, pues, nosotros comunicarnos también por el gesto de boca. Ok, por eso es que me gusta que muestren su cámara. Si en caso no tuviesen cámara activa, pues no importa, ¿verdad? Sí, pero la idea es que sí, ¿ok? Bueno, por aquí tenemos Guadalupe. Hello, Guadalupe. Hoy sí ya le sirve el micrófono, Guadalupe, ¿sí? Sí, ya lo logré. Ah, perfecto, muy bien. Ok, buenas noches. Ok, Kevin buenas noches. También. Buenas noches, Kevin. Ok. Por aquí tenemos, bueno, dice Juan Rivera, pero miro aquí a una señorita. Ajá. ¿Cuál es su nombre, Miss? Activa el micrófono, eso. Uh-huh. Verónica. Verónica, ah, ok, le voy a cambiar el nombre acá porque le aparece Juan. Ok, así que así no me confundo. Perfecto, ok. Tenemos también a Alejandra, ok, Alejandra Torres, por acá. Ella creo que tiene problemas con el audio, espero que lo pueda solucionar. Bueno, muy bien. Bueno, como les repetía, pues la idea de este curso es una hora, curso de inglés, principiante 1, ¿ok? Y principiante 1, pues es aprender lo básico del idioma, hasta dónde vamos a llegar y cómo vamos a comenzar. Comenzamos con lo básico, con el alfabeto, cómo presentarnos en inglés, cómo saludar en inglés, cómo hacer preguntas básicas, ¿ok? En el idioma y cómo responderlas. Por ejemplo, ¿cuál es tu nombre? ¿Dónde vives? ¿Dónde trabajas? ¿Qué haces en tu tiempo libre? ¿A qué te dedicas? La profesión, ocupación, dar números de teléfono, dar su información personal. Eso prácticamente es lo que cubre el básico 1. ¿Ok? Después ustedes mueven al básico 2 y ahí pues ustedes ya siguen, ¿verdad? Adelante con otras estructuras, ¿ok? Queda además decirles pues que si usted tiene una duda o alguna pregunta o comentario, me la haga saber. Porque aquí prácticamente es como que estuviéramos en un salón de clases, solo que no podemos pues tal vez vernos quizá ya físicamente, ¿ok? Pero aquí, ahí por ahí tiene una herramienta usted que tiene una manita y se va levantando, ¿ok? So, cada vez que usted tenga una pregunta, use esa herramienta, la levanta y a mí en la pantalla me sale que tal persona pues necesita alguna información, pues entonces ahí le damos la palabra, ¿ok? No me tenga pena, no tenga vergüenza de preguntar. Acuérdese que todo esto es para que usted, ¿okay? Todo esto es para que usted aprenda. También decirles que la clase está siendo grabada,
100% la hora completa está siendo grabada y se va a subir al canal de YouTube de Inglés Corporativo. A usted le cayó un correo electrónico y en ese correo electrónico aparece un link, ¿ok? Yo se lo voy a volver a enviar al grupo de WhatsApp por si algún día usted se pierde la clase y no puede estar presente, pues puede escuchar la clase de nuevo visitando ese, ese canal exclusivo para nuestra clase, ¿ok? Y eso es un plus también que se le puede dar para que así no diga de que, ah, perdí la clase y ya no entendí nada del tema. Entonces, ese es algo que también pueden hacer, ¿ok? También a ustedes se les dio un acceso a una plataforma, ¿verdad? Tenemos 5 secciones en esa plataforma y esas secciones las vamos a trabajar. Pero ustedes fuera de la clase, ya sea en la noche, en la mañana, en la tarde o dependiendo el tiempo que tenga usted disponible, va a trabajar en esos ejercicios y todo va a estar basado en la clase que tengamos en las noches. ¿Ok? Así que para hacer esos ejercicios, usted tiene esta clase, yo le ayudo, le explico, vamos a practicar también, vamos a estar trabajando en parejas, ¿ok? Ustedes ahí van a recibir una invitación para poder trabajar como en grupos y pues yo voy a ingresar a esos grupos para escuchar cómo ustedes practican conversaciones, preguntas o algún tipo de ejercicio gramatical que se les hace. ¿Ok? No sé si tienen una duda, un comentario ahorita. ¿Estamos bien? Sí, sí. Para mí, todo claro. Todo claro, Guadalupe. Ok, muy bien. Ok. Roberto, ¿no? ¿Estamos bien? Sí, estamos bien. Perfecto. Ok. Mary, Kevin, Verónica, ¿todo bien? ¿Cómo? Todo bien. Ok, super nice. Ok, very, very good. Ok, my friends, we're going to start the class, ok. Yo entiendo que es principiante uno, pero también si solo les hablo en español, pues va a ser como, bueno, entonces a qué venimos, ¿verdad? Si es aprender inglés. So, yo les voy a hablar en inglés, pero también pues algunas cositas. Por eso necesito sus cámaras. No se imaginan cuánto uno aprende por los gestos de la persona. Y ahí yo puedo identificar si me van entendiendo o no, si se quedan en la luna o qué. Y yo pues puedo replicar en español. La idea mía y mi objetivo aquí como facilitadora, por eso es eso, facilitarles este trabajo a ustedes. ¿Ok? Como les repito, no me tengan pena, no tengan miedo de participar, porque aquellas personas que practican son las que más rápido aprenden. ¿Ok? So, we're going to start, vamos a comenzar, ok, y como todas las noches yo voy a comenzar mi clase saludándolos a ustedes. Y en inglés, pues nosotros nos vamos a saludar y vamos a decir good evening, ok. Esa es la frase que vamos a decir buenas noches, ok. Good evening, right. Entonces, si yo le pregunto a Mary, yo le digo good evening, Mary, y Mary me responde con lo mismo. Good evening, Iris, o good evening, teacher. Ahí depende cómo usted me quiera llamar, ¿ok? Good evening. Vamos a aprender ahorita unos greetings, ¿ok? I'm going to display this. Ahí van a ver en su pantalla, ¿ok? Y yo les comparto esto, ¿ok? Greetings. This is the name of the part that we are going to study, ¿ok? Greetings son saludos, chicos, ¿ok? Greetings, ¿ok? Por ejemplo, Guadalupe le puede decir a su familiar, saludame a tu papá, ¿ok? Greetings to your father, ¿ok? Greetings, ¿ok? Greetings, saludos, etc. ¿Ok? So we start with the easy one, ¿ok? Here. Aquí tenemos el resumen. This is like the summary of what we have here. ¿Ok? Tenemos sunrise, que sería el amanecer, sunrise, then we have the morning, then we have the noon, ¿ok? Morning es la mañana, and noon viene siendo aquí el mediodía, ¿ok? Then, guys, we go to afternoon, vamos a la
tarde. Y aquí vamos cayendo. Mire, ya cuando nos saludamos, evening, que sería ya la noche, el comienzo, ya por ahí por las 5:30, 6 de la tarde, usted ya dice good evening, ¿ok? Y todo, pues, lo que pasa en la noche, pues ahí va la night. Okay, so we start with the number one, and in the number one, ve, en la mañana de 6 a 12, from 6, okay, o'clock to 12, usted va a decir siempre good morning, okay? Ese es el primer greeting that I have for you, good morning. Okay, good morning, Kevin. Good morning, teacher. Good morning, Roberto. Good morning, teacher. Okay, ese es el primero. Good morning. Okay, es el primer greeting that we have. Y después tenemos el de la tarde. Okay, a partir de las 12 hasta allá por las 5:30, nosotros decimos good afternoon. Okay, good afternoon. Good afternoon. Hello. Good afternoon, Veronica. Good afternoon, teacher. Okay. Good morning, Guadalupe. Good morning, teacher. Okay. Good afternoon. Buenas tardes. Okay. Pero ahora, como estamos en la noche, hay muchas personas que piensan que se dice good night, pero no, no se dice así. Okay. Para saludar, okay, usted usa esto y decimos, ok, good evening, ok, from 5:30 to bedtime. Dice ahí que good evening lo va a usar cuando usted saluda, ok. Usted puede llegar a las 11 de la noche a visitar a su amigo, pero como usted va llegando a la casa, dice good evening, ok, good evening. Hi, good evening, Roberto. Por eso yo cuando lo saludo, cuando vengo a clases, digo good evening, ¿ok? ¿Y cuándo voy a usar el good night, teacher? Well, miren el good night. Good night is when you go to bed. Cuando se van a dormir o se despiden de alguien. Quiere decir que ahora en la clase, cuando terminemos la clase, como ya no nos vamos a ver hasta el otro día, decimos good night, ok, good night Guadalupe, good night teacher, good night Roberto, good night, ok. So, these are the famous greetings, ok. Estos son los famosos saludos que tenemos. Good morning, good afternoon, and good evening, and la despedida, right? Good night. Okay, that's it. Do I have a question? ¿Pregunta ahorita? ¿Questions? No? Okay, so, ya vamos a practicar. Okay, good evening. Okay, y después nosotros decimos otra frase. Okay, la frase que vamos a ver ahorita. Okay, so we are going to start here, guys. Okay, so this is the section number one. The section number one is nice to meet you. Así se llama, okay? Nice to meet you. Esa es la frase que usted va a usar ahorita. Nice to meet you. Gusto de conocerte. Encantado de conocerte. Gusto de conocerte, okay? Nice to meet you. Okay, yo le digo hello o good evening, Roberto. Hi, me dice Roberto. Hello, teacher. Good evening. Nice to meet you. Okay. ¿Por qué dice nice to meet you? Porque nunca lo había visto a Roberto. Okay. So el nice to meet you lo van a usar solo una vez en la vida. Una vez en la vida. ¿Por qué? Porque después, mañana, ya nos hemos visto ahora. Entonces, ya no me van a decir mañana, nice to meet you, ¿ok? Van a decir, nice to see you, gusto de verte, porque ya me conocieron ahora, ¿ok? So, we have a little conversation. The name of the conversation is, my name is Jennifer Miller. This is my name is, ese es mi nombre es, ¿ok? Entonces, vamos a comenzar acá, ¿ok? This is a little conversation, ¿ok? En estos momentos yo voy a compartir el audio de esta conversación. Si tiene los speakers, ahí los pone, ¿ok?
Y ahí, ¿ok? Y después vamos a practicar, ¿ok? This conversation. That's it. Listen to the conversation, please. Escúchenla. Unit 1. It's nice to meet you. Page 2, Exercise 1, Conversation. My name is Jennifer Miller. Part A. Listen and practice. Hello. My name is Michael Oda. Hi. My name is Jennifer Miller. It's nice to meet you, Jennifer. Nice to meet you, too. I'm sorry. What's your last name again? It's Miller. Okay, once again, and then we practice the conversation. Unit 1. It's nice to meet you. Page 2, Exercise 1, Conversation. My name is Jennifer Miller. Part A. Listen and practice. Hello. My name is Michael Oda. Hi. My name is Jennifer Miller. It's nice to meet you, Jennifer. Nice to meet you, too. I'm sorry. What's your last name again? It's Miller. Okay, that's it. This is a short conversation. This is very short. Así es como uno se empieza a presentar en inglés. Y digo, hello. Si usted no quiere decir hello, pues diga good evening, ¿ok? Si está en la mañana, diga good morning. Si está en la noche, va a decir good evening. Si está en la tarde, good afternoon. Y si no, pues usted solo dice hello. Y si no quiere decir hello, pues diga hi, ¿ok? Hi is another way to say so, ¿ok? Hello and hi vienen siendo dos gemelos. Son iguales, okay? Hello and hi. So you say, hello, my name is Guadalupe Coronado, okay? Y le dice Verónica, hi, my name is Verónica. Oh, it's nice to meet you, Verónica. Nice to meet you too. Nice to meet you too es gusto de conocerte también, okay? Nice to meet you. Nice to meet you too. Okay. Y aquí le dice, I'm sorry, perdón, ¿cuál es tu apellido? Le dice, disculpa, ¿cuál es tu apellido? What's your last name again? What's your last name again? Y le repite el apellido. Okay. It's Miller. Okay. So, este aquí, Miller, es el apellido de Jennifer, pero ustedes aquí van a usar su apellido, ¿ok? First name, this is el nombre suyo, el de pila, que le llamamos Kevin, Guadalupe, Verónica, Roberto, ¿ok? María, etc. These are the first names. Last names, esos son los apellidos, ¿ok? Last name. No crea que last name es el segundo nombre. No, last name here is apellido, ¿ok? So, we are going to practice right now, ¿ok? Voy a pedirle a Mary, ¿ok? Mary, please, active su micrófono, Mary. Ok, Mary, good. Ready, Mary? Yo soy Michael Mary y usted va a ser Jennifer, ¿okay? Okay. That's it. Okay. And I say, hello, my name is Iris Garcia. Hi, my name is Maria Amaya. It's nice to meet you, Mary. Nice to meet you too. I'm sorry, what's your last name again? It's Amaya. Oh, thank you. Well, okay, very good, very good. Okay, that's it. Second, Guadalupe, please. Ready, Guadalupe? Activate your microphone, please. Okay, yo estoy lista. Okay, ready? That's it. I'm Michael, okay? Hello, my name is Iris Garcia. Hi, my name is Guadalupe Coronel. Oh, nice to meet you, Guadalupe. Nice to meet you too. I'm sorry, what's your last name again? It's Coronel.
Oh, thank you. Very good. Nice. Very good. Kevin, this is for you, Kevin. Activate your microphone. Okay, Kevin. Hello, my name is Siri Garcia. Puede verificar su sonido porque no se le escucha, Kevin. Vea si está. Micrófono, por favor. Hola. Hoy sí. Okay. Very good. That's it. Hello, my name is Siri Garcia. Hi, my name is Kevin Portillo. Oh, it's nice to meet you, Kevin. Nice to meet you too. I'm sorry, what's your last name again? It's Portillo. Oh, thank you. Very good. Okay, excellent. Very good. Okay. Veronica, this is for you. Okay. Thank you, Kevin. Activate your microphone. Hello, my name is Siri Garcia. My name is Veronica Rivera. Oh, it's nice to meet you, Veronica. Nice to meet you too. Nice. Nice. To meet you too. To meet you too. Oh, I'm sorry. What's your last name again? Inés Rivera. Oh, it's Rivera. It's Rivera. Excellent. Okay, very good. Very good. Okay, it's Rivera. Let's see here. My friend Roberto, please. Okay, Roberto, now we go. Okay, yes. Now Roberto, that's it, very good. Hello, my name is Iris Garcia. Hi, my name is Roberto Quijano. It's nice to meet you, Roberto. Nice to meet you too. I'm sorry, what's your last name again? It's Quijano. Oh, thank you very much. Great, very good. Excellent, excellent, very good. Thanks. Cuando usted se presenta por primera vez, esto va a ser, hello, my name is Iris. Si dice su apellido, my name is Iris García. Alguien más le va a decir, oh, good morning, my name is Carmen López. Nice to meet you. Cuando usted va a conocer a alguien por primera vez, le tiene que decir, nice to meet you. Y si a usted le dicen, nice to meet you, usted va a responder, nice to meet you too. Ok, porque ese es también. That's it. Ok, questions, preguntas. ¿Por qué dice ahí, it's nice to meet you? Ajá, esta Guadalupe es la forma completa. It's nice to meet you. Esto es un gusto de conocerte, right? Pero esta otra no lleva nice to meet you porque es la forma corta, es la más usada. Cuando usted habla va a usar esta, mire. Nice to meet you too, right? En los ejercicios de la plataforma, usted tiene que usar la forma completa. It's, okay? That's it. But allí usted decide cuando habla, okay? Nice to meet you too. Okay, that's it. Roberto Cáceres is here. Hi, Roberto Cáceres. Ahora practicamos con usted, Roberto, please. Okay, can you hear me? ¿Me puede escuchar, Roberto Cáceres? Hello, Roberto. ¿Puede activar su micrófono? Ahí está. Hola. Hola. Hey, hello, Roberto. Hello, mister. Okay. Yo soy Michael y usted hace la parte donde dice Jennifer, okay? Okay, okay. Hello, my name is Siri Garcia. Hi, my name is Jennifer Miller. Roberto. Perdón. Hi, my name is Roberto Cáceres. It's nice to meet you, Roberto. Nice to meet you. Tú. I'm sorry, what's your last name again? It's a Miller. No. Cáceres. It's Miller. Cáceres. Hmm? Cáceres. Cáceres. It's Cáceres. Okay. Excellent. Very good. Okay, nice. ¿Por qué, Roberto? Porque last name es apellido. Okay? Okay. Last okay. Name. Very good. Okay, we're going to listen to it once again, and then we continue. Unit 1. It's nice to meet you. Page 2, Exercise 1. Conversation. My name is Jennifer Miller. Part A. Listen and practice. Hello, my name is Michael Oda.
Hi, my name is Jennifer Miller. It's nice to meet you, Jennifer. Nice to meet you, too. I'm sorry, what's your last name again? It's Miller. It's Miller. Okay, very, very good. That's it. Questions? No questions? ¿Estamos bien? ¿Sí? Okay. Si no, pues ahí me hacen saber. Okay. Well, my friends, we continue with the second part. Okay. Ya saben que nos vamos a saludar con good evening, good morning, good afternoon. Okay. My name is. Y le van a decir nice to meet you, nice to meet you too. Okay. Hasta ahorita eso es lo que hemos visto. Y ahora yo les presento una pregunta que vamos a ver ahora. How do you spell your name? How do you spell your name? ¿Cómo deletreas tu nombre? Okay? How do you spell your name? This is the question. And for this, we have to understand and know the alphabet, okay? We are going to study the alphabet right now, and then we are going to answer how do you spell your name, okay? El alfabeto lo tenemos aquí, ustedes lo tienen aquí enfrente, right? So we have here el de la A a la Z, okay? That's it. Vaya buscando y memorizándose esas letras que tienen que ver con su nombre. ¿Ok? Porque después usted va a deletrear su nombre y su apellido. Ok. There we go. We are going to start. Ok. I'm going to play the audio. And then, my friends, you start. Ok. Si tienen alguna pregunta o algo, me lo hacen saber. E. Page 3, Exercise 4. Spelling Names. Part A. Listen and practice. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Okay, this is the alphabet. Okay, we go once again. A, A. La letra B, quiero que una labio con labio y diga B, ¿ok? ¿Por qué enfatizo la letra B grande, como le decimos en español salvadoreño? Porque está la otra B, ¿ok? La V. So, en inglés es diferente. In English, the sound is very different. It's the movement of your lips. So, you say B, y la V es V. Mire, labio, diente. V, V. Y la V grande es B, ¿ok? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Y llegamos hasta la J, ¿ok? J, J, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. La letra I es I, ¿ok? No se les voy a olvidar esta. Después seguimos con K, L, M. Cierra los dos con los labios. M, N, ¿ok? Porque si usted, imagínense que algún día trabaja en un call center y le están deletreando el nombre
o trabaja en un tipo de trabajo que recibe una llamada telefónica y le están deletreando el nombre y usted no puede, digamos, verle la cara a la persona, tiene que escuchar el sonido. M, M, N, N, is different. M, N, O, P, Q, R. La R aquí no voy a decir R, no. Es una R coqueta. R. R. ¿Ok? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. K, L, M, N, O, P, Q, Q, R. S, T, U, mire mi boca, V, W, X, Y, y mire la Z. ¿Cómo se decía C? Sí, como ese sí de español. ¿Me crees? Sí, ok, es así, ok. Pero miren la Z. La Z tiene que hacerlo un poco como que fuera una avispa, zumbado. Y digo, Z. Para los que se llaman, por ejemplo, Ramírez, Rodríguez, ok, que tienen apellidos con Z, va a decir Z. Letra C, sí. Z, Z. Letra B grande, B. Letra B pequeña, V. Ok, that's it. So, this is ahorita. Ok, vamos a practicar todos. Quiero escucharlos a todos. Activen su micrófono, por favor. Ok, please activate your microphone and we're going to practice. Vamos, y lo hacen después de mí. Ok, 1, 2, 3, there we go. A. 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 B. 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 C. 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 V. 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 E. 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 F. 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 G. 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 H. 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 I. 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 J. 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 K. 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 L. 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 M. 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 N. N. O. O. B. 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 Q. Q. R. 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 S. 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 T. 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 U. 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 V. V. W. W. X. X. Y. 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 Z. Z. Okay, very, very, very good. Okay, that's it. Recuerden, la Z va a ser sonada como Z. Okay? Sí. Y la C va a ser C, normally. Okay? So, ¿cómo jugamos ahora con esta pregunta? Y dice, how do you spell your name? Ok, how do you spell your name? Entonces usted va a decir esto, mire, it's, y mi nombre como es cortito, vea, tengo suerte. Ok, that's it. Y este es mi nombre deletreado. Y digo, Guadalupe, pregúnteme esto, por favor. How do you spell your name? How do you spell your name? Oh, it's I R I S. Iris. Así va a decir usted, right? How do you spell your name? Oh, it's I R I S. Iris. Al final tiene que decir su nombre completo, okay? That's it. Other, for example, imagínense que se llama, let me see, pongámosle un nombre más, Carmen, for example, okay? Sí. K
Carmen. Ok. So, hágame la pregunta, Kevin. How do you speak your name? Ok, very good. Vamos a decir aquí, Kevito. Kevito diga spell. 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 Ajá. Spell es otra, en inglés, spell es otra cosa. Spell. Ajá, very good. Spell. Ahora, imagínense que mi nombre fuera Carmen. Yo le digo, it's C-A-R-M-E-N. Carmen. That's it. Okay. Other example. Okay. Other example. This is for a man, un hombre. Okay. Carlos. Okay. For example, in this case. So, the question. Okay. Roberto Cáceres, haga la pregunta, por favor. Hey, my friend Mary. ¿Dónde está Mary? Mary, lista para deletrear a Carlos. Oh? Okay. Ready. Okay. Wow. Okay, Roberto Cáceres. Okay. How do you spell your name? It's C I A R N O S. Excellent. Very good. Very good. Excellent. Al final diga Carlos. Carlos. This is an example, ¿eh? This is an example, okay? This is an example. Este es cuando usted quiere decir, how do you spell your name? Pero si no, juguemos también con eso. ¿Eh? How do you spell your last name? Okay? That's it. How do you spell your last name? Y esa es la pregunta para deletrear el apellido, okay? How do you spell your last name? How do you spell your name? Okay, obviamente el nombre. How do you spell your last name? Ese es su apellido, okay? For example, Roberto. Hágame por favor la pregunta del apellido para mí, yo se lo digo. How do you spell your last name? Oh, it's G-A-R-C-I-A, García. Okay, that's it. Viene usted y dice, thank you. Thank you. Ajá, y el que responda va a decir, de nada, mire. You're welcome. Okay? You're welcome. Gracias. De nada. You're welcome. Thank you. You're welcome. Okay? That's it. Y ahí vamos a ir aprendiendo poco a poco frases. ¿Eh? That's it. So, this is how do you spell your name? How do you spell your last name? Okay? That's it. ¿Alguna pregunta hasta ahorita? Do you have any questions? Or do you have any comment? Cuando se dice... Sí, Roberto Cáceres, dígame. Perdón. Cuando quiero preguntar, igual es en la primera todo el nombre completo. Si yo le quiero preguntar, dígame sus dos nombres, igual es spell your name. No, este es para deletrear, Roberto. Ajá. Y si yo le pregunto los dos nombres y deletrear, igual lo puedo hacer en el it's y voy poniendo los dos nombres. Sí, este es cuando sea deletrear. Pero si usted quiere saber, el nombre, pues usted viene y le pregunta, what's your name? Ajá, es diferente, ok. What's your name? Y le dice, oh, my name is, ok, that's it. Ahorita vamos a hacer una práctica, ok, es una pequeña práctica que vamos a hacer ahorita jugando con how do you spell your name, ¿ok? Acuérdense que hace un momentito vimos esto, miren, do you remember? ¿Cómo nice saludar? To meet you. Ajá, ¿cómo saludar? Nice right? To meet you. That's it. Ahorita ustedes van a trabajar y se van a saludar, ¿ok? Bueno, yo no sé si Mary ya conocía a Roberto Cáceres, ¿ya se conocían? No. No.
Roberto, ¿usted ya conocía a Verónica? No. No, ok. Kevin, ¿usted ya conocía a Guadalupe? No. No, ok. Entonces ahora, como no nos, nadie nos conocíamos, vamos a practicar el nice to meet you, ok. Y usted dice, nice to meet you, too. Okay, that's it. This is what we're gonna practice. Okay, that's it. Vamos a practicar ahorita este. Okay, let me share with you. Okay, este es como una pequeña ejemplo cómo lo van a hacer. Por ejemplo, la persona A dice, hello, my name is. Te va a decir, right? My name is, letter B. Usted dice, good evening. Recuerde que los saludos aquí, pues, no todos tienen que ser iguales, ¿ok? Good evening. Nice to meet you. ¿Ve? Nice to meet you, right? Hello, my name is Iris, por ejemplo. Good evening, me dice Guadalupe. Nice to meet you. My name is... Y usted dice su nombre. My name is Guadalupe, right? Y yo le digo, nice to meet you too. Y después le pregunto a Guadalupe, how do you spell your name? How do you spell your last name? ¿Ok? Esas dos preguntas quiero que ahorita la practiquen, ¿ok? How do you spell your name? Ok, y de ahí quiero que se pregunten, how do you spell your last name? Ok, esas dos van a practicar ahorita, ok. So, en inglés, usted va, y el que corresponde, pues va a decir it's, y ta 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 ta, ok. And the other is it's, ok, ta 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 ta, ok. Esto es lo que quiero que vayan a practicar ahorita. Les voy a mandar una invitación ahorita. Quiero que la acepten, ¿ok? Ahí le va a salir algo, usted le da a aceptar y va a irse a trabajar con un compañero, ¿ok? Cuando lo vean ahí van a empezar a hacerse la pregunta, hey, hi, good evening, salúdense, right? Hello, what is your name? Ah, Guadalupe, how do you spell your name? Y Guadalupe empieza, G... You, o etcétera, etcétera, ¿ok? Pueden hacer uso de sus anotaciones. You can use your notes, ¿ok? No problem. Okay. Y si tiene preguntas, yo voy a estarlos escuchando, ¿ok? Voy a meterme al grupo de ustedes y voy a estar escuchando, ¿ok? That's it. Okay. Accept the invitation, please, guys. Accept okay. The invitation right now. Good evening. Ya no me acuerdo. Hello, good evening. My name is Guadalupe. Hi. My name is... Maria. Uh-huh. Very good. Mm-hmm. Nice to meet you. Nice to meet you too. Very good. Ahora pregúntenle por deletrear el nombre y el apellido, ¿ok? How did you... ¿Quién me la tengo preguntar? Guadalupe, you start. And Mary, you answer. How did you spell your name? It's A M. R. R. I. A. Excellent. Very good. How do you spell your last name?
O R Okay. Hagamos las preguntas, por favor. Okay. Roberto, hágasela a Roberto Cáceres. A Roberto. Ajá, okay. Desde el principio. Yes. Hello. Hello. My name is Roberto. Good evening. Nice to meet you. How do you spell your name? R O V E R T O. How do you spell your last name? C I A C A C E O E it's S. Okay, thank you. Very good, excellent, very good. Ahora Roberto Cáceres le hace la pregunta a Robert. Hello, Dean. Hello. My name is. My name is Roberto. My name is Roberto. Good evening. Nice to meet you. Nice to meet you too. Nice to meet you too. Ya me preguntas la siguiente. How do you spell your name? It's R O B E R G O. Very good. Very good. What do you spell your last name? How do you spell your last name? Is Q U G No, perdón. Q U U U U U U A I N I O. Entonces, se lo repito. Let me see your name, your last name. Q U U U E Perdón. Q U E No, ¿cómo es la I? Disculpen, se me olvida. Ay. Ajá, decía. Ah, ok. Mire la pantalla, yo lo voy a estar escribiendo a ver si adivino. Vamos. Q. Correcto. Q. U. U. I. I. J. J. I. I. N. N. O. O. Quijino. Quijano. No, Quijano. Aquí entonces es A. Ajá. A. Can you repeat, Roberto, please? Repeat. Okay. Q. Q. U. I. J. A. N. O. O. Excellent. Very good. Okay. Quijano. Así es. Okay. Very good. Very good. Okay. Excellent. Okay. Vamos, okay. Vuelvan a practicar otra vez hasta que se sientan okay. Más identificados con esto, ¿ok? Very good. Ok. Thank you. Okay. Let me hear you guys. Vamos a escucharlos. ¿Quién comienza? Verónica, you start. Digo lo que hablé con él o así. Sí, ajá. Sí, lo que estaba practicando con Kevin. Empezamos con hello. Y él me respondió con su nombre y yo le respondí. Ok, háganlo. Y le dije, háganlo ahorita. Bye. Hi. Hi, Verónica. What's your name? My name is Kevin. Very good. Nice to meet you. How do you spell? Hágale la pregunta ahora. How is it saying? It's can. A, E,
I am. You? Y de ahí que va, no me acuerdo. Su nombre del letreado. You. You speak name. V E B B E R A R O O N M I A I C C A A Verónica. Verónica. Ajá, okay. Ahora pregúntele, how do you spell your last name? How do you spell your last name? It's E O R T I L L O. Very good. Ahora usted, Kevin, hágale la pregunta a Verónica. How do you spell your last name? How do you spell? Oh. You spell that name? B A B M R O N M A C A. What is your last name, Verónica? No sé. ¿Cuál es su apellido? Ah, it's Rivera. Ah, Rivera. Can you repeat, please? How do you spell your last name, Verónica? Ah, it's Rivera. Uh-huh. How do you spell it? How do you spell it? Uh-huh. Respóndala. ¿Cómo lo deletrea? How do you spell it? How do you spell it? Yo le estoy preguntando qué deletree su apellido. Usted lo tiene que deletrear. How do you spell your last name? R. Uh-huh. A. I. A. I. V. B. E. E. R. R. A. A. Okay, okay, good. That's it. Vamos, thank you very much. Like, las manitas aplaudiendo. Questions, questions? No? No, mi practice? Okay, very good. Entonces, practicamos. How do you spell your name? How do you spell your last name? Y también, pues, practicamos un poquito de introducción. Okay, very good. Vamos a regresar a la pantalla principal. Okay, that's it. Thank you very much for your collaboration. Okay, very good, guys. That's it. Okay, ya regresamos de la práctica. Super, super nice. Ahora pues practicamos esas preguntas. Mañana va a ser otra cosa y así le vamos a ir agregando más, ¿ok? Ok, ok. Y de ahora hemos visto cómo empezar a saludar. Good morning, good evening, good afternoon. Puede ser un simple hi, un simple hello, ¿ok? Y después usted de un solo dice, my name is, dice su nombre. Nice to meet you. Y la otra persona le va a responder, nice to meet you too. Okay. How do you spell your name? How do you spell your last name? Y para eso, pues, es bien importante aprendernos el alfabeto. Okay. Acuérdense que la letra C es C, la letra Z es Z, la B grande es B, y la letra pequeña, como en el nombre de Kevin, es V. Okay, that's it. Very, very nice. En el grupo de WhatsApp, creo que están todos ahí, ¿verdad? En el grupo de WhatsApp.
Yo en el grupo de WhatsApp, la verdad que veo alrededor de 20 alumnos y ahora solo hubo 8, 6 creo, ¿ok? Creo que ha habido un malentendido por acá porque veo que mandaron a alguien antes de la clase, mandó un link que no es el de nuestra clase, ¿ok? Ustedes van a estar aquí, por eso les digo, son en el correo que tuvieron que ver, que les mandó Inglés Corporativo, ahí aparece el link de esta clase. Y creo que en el correo de WhatsApp mandaron un link equivocado. Quizás los alumnos están en otro grupo ahorita. Ajá, sí. Porque nuestro grupo, chicos, es P102. Y aquí el que mandaron, alguien que se llama Iris y Melvin, dice, mandó P104. Quiere decir que están en otra clase, ¿ok? Así que, pues yo voy a volver a mandar el link, que es esta, ¿ok? Pero como les digo, si alguien perdió la clase, pues puede ingresar al link que también le voy a mandar por ahí para que el día de mañana usted pueda ver esta clase o más noche, como eso de las 10 de la noche, ya el video ya va a estar subido, ¿ok? Para que pueda verlo en el canal de YouTube, ¿ok? ¿Preguntas? ¿Questions? ¿Comments? Sí, la clase. Sí, dígame. ¿Tendremos tareas? Ok, muy buena pregunta. Las tareas, no vamos a tener tareas. Su única tarea es completar la plataforma. La plataforma es su nota. La plataforma es su pase para seguir estas clases, ¿ok? Porque eso es lo que se califica. Lo que estamos ahorita haciendo usted y yo ahorita es un plus que les da Inglés Corporativo para que tengan clases con alguien en vivo. ¿Ok? Una pregunta. Dígame, Roberto. Eso, lo de la plataforma, ¿dónde vamos a tener acceso para ir? Es como para ir llenando ahí, ¿verdad? Ejercicios. Sí, exacto. Sí. Nosotros ahora comenzamos la sección 1. Entonces, ustedes ya pueden empezar a trabajar en la sección 1. Yo les doy un consejo. ¿Sí? Si usted ya tiene conocimiento del idioma inglés, pues puede adelantarse, ¿sí? Pero si no sabe nada, espere mis clases y después de mis clases se va a hacer los ejercicios. Porque va a ser como que un poquito raro que venga a Guadalupe, un ejemplo, y me diga, me escriba y me diga, teacher, no me sale la clase de la sección 4. Y apenas vamos por la 1, entonces mi idea no es darle la respuesta, mi idea no es darle, escriba esto, tome. No, la idea es que usted lo haga porque usted ha aprendido a hacer los ejercicios, ¿ok? Por eso los invito a que esta semana, ¿ok? Media vez pasen las clases, usted pueda realizar los ejercicios de la plataforma. Ahí tuvieron que haber recibido un correo, Roberto, para que le den acceso a esa plataforma. Con un correo electrónico y usted tiene un password, ahí usted entra. ¿Ok? ¿Otra pregunta? Yo me fijé que la plataforma está enumerado 1, 2, 3. Entonces, sí. Conforme a cada clase, digamos, ahorita vamos a contestar lo número 1. Bueno, la plataforma tiene 5 secciones, ¿sí? La sección 1, por ejemplo, pero la sección 1 tiene muchas categorías, 1.1, 1.2, 1.3, 1.5, etc. Ahorita usted puede empezar a ver la sección 1.1 hasta la 1.3, por ahí 1.4. Gracias. Los explicativos también, donde usted va a decir, hey, esta es la clase que vino con la ficha. Y basado, cuando mire otro tema que todavía este no lo hemos visto, ahí pare, ¿sí? Okay. Si tiene conocimiento del idioma inglés, pues siga adelante, porque al final la plataforma es la que se le evalúa a usted. Perfecto. Gracias, okay. Teacher. Very nice. Okay, my friends. See you tomorrow. Teacher. Yes. Mm-hmm. Roberto. What's your name? My name is Iris García. Oh, yo creo que él se conectó después, ¿verdad? Sí, por eso es. My name is Iris García, Roberto. Ahí aparezco en el grupo de WhatsApp. Cualquier cosa pueden comunicarse conmigo. ¿Ok? Well,
Como ya nos despedimos, decimos good night. Good night, teacher. Good night, teacher. See you tomorrow. See you tomorrow. Bye-bye, everybody. Bye. Bye.